Bueno, sabemos lo que está ocurriendo en el gobierno federal, hay un cierre parcial del gobierno, sabemos que hay riñas políticas y vamos a ver entonces si detrás de todo esto que está ocurriendo a simple vista hay algo algo que nosotros no vemos por eso le damos la bienvenida al señor Ramses Nacer que Ramses es un investigador periodista futurólogo este tipo de periodismo que mira más allá de lo que vemos a simple vista gracias Ramses gracias por estar, estar con nosotros vamos entonces a hablar de lo que le llaman las sociedades secretas sí. y hay una de ellas que se llaman los Illuminatis. Sí. yo en realidad he oído la palabra yo en realidad no sé quiénes son ni a qué pertenecen ni cuáles son sus creencias Fund eh, se refiere a una sociedad secreta fundada en el 1736 en Alemania. La Iglesia Católica se quiere prohibirla en Alemania, no obstante, ellos se disuelven pero siguen vivos. ¿Quiénes son los Illuminati? Los Illuminatis esta es una organización eh, que en principio tuvo que ser secreta porque la mayor parte de los servicios secretos antiguamente estaban en logias. Las logias significa casa, lugar de reunión de estos de estas fraternidades. El objetivo básicamente de los Illuminati era este no es destruir a la Iglesia Católica, pero sí reformarla internamente. Y para ello creó un plan y un proyecto que fue combatido, como bien tú dices, por el gobierno de Bavaria y este, fue disuelto. Posteriormente, esto, según dice la historia, pasa, ellos pasan a través de los masones norteamericanos cuando desembarcan aquí en Estados Unidos y fundan la nación norteamericana. Okay, de pero, entonces pero entonces, hay, de, entre los padres fundadores hay Illuminatis. Hay iluminatis, igual que hay caballeros de la Orden de Dragón Rojo, como era el, el, el presidente o los templarios, o, o los masones, todos ellos vienen escalonadamente a formar parte de un solo movimiento, pero específicamente el Illuminati to, el, dos preguntas todavía hay Illuminatis en este momento que se identifican como Illuminatis y cuáles son, cuáles son sus declaraciones de principios, en qué creen, bueno ellos básicamente lo que buscan es el el, el control del poder del mundo. Tenerlo en un lo que se llama, se ha declarado abiertamente, eh, un nuevo orden mundial. El control del poder del mundo, sí. que vamos a ver cómo es que uno logra eso, bueno, a través sí. del dólar, ¿no? Bueno, a través de Wall Street, por supuesto, o a través de los gobiernos porque, o las armas nucleares. Claro, ¿no es así? porque todas estas personalidades, altas personalidades, como por ejemplo Rockefeller, como por ejemplo los de Rothschild, eh, los Salomón Schiff, en fin, un grupo muy poderoso, mm. están asociados a estas organizaciones, que tienen otro nombre en estos momentos, ah. pero que siguen siendo los mismos. Por ejemplo, el grupo Weidelberg, conocido okay. como un grupo, un grupo de grandes grupo? financieros de grandes financieros, de los cuales se encuentra el uh -huh. Rockefeller. Los Rockefeller son uno de los grandes fundadores de estas organizaciones. Pero entonces, ¿cómo usted sabe que independientemente de no tener el nombre, todavía están respondiendo a los principios de los Illuminatis? Porque son los mismos principios. ¿Y qué son cuáles? Que, que, ¿Orden con, mundial? Con, control de, orden mundial, control del mundo, a través de una sola filosofía pagana. Y, ok, dígame, ¿cuál es entonces esa filosofía? Luciferina.